Un día más entrenando de nuevo. Adelante, vamos. Pasa. Alex, no te sientes, no tardaremos nada. Solo quería informarte de que verás nuestro primer partido de la FA Cup desde la grada. ¿Cómo? Un partido de la FA Cup no se parece a nada que hayas jugado, chaval. Hay que ser lo más intenso posible sobre el campo. Esta experiencia será un buen comienzo. ¿De acuerdo? Sí.
Me han dicho que hoy hay partido, Paco González. Eso me han dicho a mí también, Manolo Lama. Bienvenidos al espectáculo del fútbol. En el partido de hoy encontramos al Liverpool. Y en el otro lado se halla el Arsenal. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque que nos gusta todo. Así es, Manolo, todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver, seguro. Esperemos que no nos defrauden. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool. Paco, estamos viendo que hoy este equipo va a jugar con un 4-3-3, que no es nada exótico, ¿no, Paco? No, una línea de tres en el medio, Manolo, y dos extremos bien abiertos. A ver si tienen el día los de afuera. Pueden ver sobreimpresionada la alineación del Arsenal. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. Muy bien, el portero que ataja la bola a la perfección. Coquelin. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Alex Hunter. Gran balón en profundidad. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Alex Hunter. Gran estirada el guardameta. El balón iba al gol. Corner para el Liverpool. Está lo bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Lalana. Su centro sale hacia el área. Con autoridad, atajando el pase. Me ha sorprendido mucho ver de nuevo a Hunter en el once inicial. La verdad, no me lo esperaba. Hombre, se ha dejado la vida a los entrenamientos después de aquella no convocatoria. Y el míster ha vuelto a apostar por él. El Liverpool acecha con peligro. Han sido contundentes y han sacado a córner. Pero ahora, cuidado que hay que defenderlo. El balón se pierde por la banda, sacarán los Red. Está en disposición de disparo. Posesión para Ozil. Lili. Coutinho. Menudo crack con el balón, Hunter. ¡Qué peligro llevaba esa jugada hasta que el árbitro la ha cortado! ¡Bravo! Un aplauso grande por el linier, que fue valiente y acertó. Su acierto puede ser decisivo. ¡Con Stanley! No consigue robar la pelota y será saque de banda. ¡Vuelven a poner el balón en juego, González! ¡Aquí no hay pausas, eh! El árbitro pita falta contra el Liverpool. Saco. Alex Hunter. Pase interceptado en el centro del campo. Oye, Paco, el Liverpool no ha recuperado aquel nivel que tenía con Rafa Benítez en el banquillo. Es que lo de Benítez fue llegar y besar el santo con la Champions y dos años después finalistas. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Menudo crack con el balón, Hunter. Vamos a ver si los entrenamientos han dado resultado y saben defender el saque de esquina. ¡Saco! Pero chico, ¿dónde van? Mano clarísima que pita el colegiado. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. El
Arsenal todavía no ha dejado su sello en el partido. Con Stanley. Chamberlain. Coquelin. Alexis. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Sturridge. Casi consigue arrebatársela. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Intercepta el balón, Mertesacker. Giroud. Qué bien se la devuelve. Intenta el disparo. Coutinho. Ahí puede haber una oportunidad. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. El defensa corta la bola. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Chamberlain. Ley de la ventaja para el Arsenal. Atención, cartulina amarilla. Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. Chamberlain. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. El árbitro concede 3 minutos de descuento. Sí, sí, efectivamente, Manolo. Qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Falta contra el Liverpool. Ahí está intentando sorprender. No sé si el cambio le va a dar energía o es por motivos tácticos. Lo único que sé es que le he visto muy cansado al hombre que sale. Hay movimiento, Manolo, en el banquillo del Liverpool. El entrenador de los Reds va a realizar un cambio. Saque de banda, no ha sido córner por un pelo. Sturridge. Buena posición de la defensa que impide el centro. El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda. Coutinho. Pierden el balón a la primera. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Va con todo y se hace con el esférico en el costado. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Alex Hunter. Atención, que el árbitro pita penalti. El árbitro lo tiene claro, pita penalti, saca la amarilla. Muy bien pitado, Manolo. Oportunidad de oro para el rival. Sus intenciones y realizó una fenomenal parada. Muy buena parada. Si no fuera por él, ahora mismo irían perdiendo. Como la ha sacado Paco, fíjate, un despeje espectacular cuando el gol parecía cantado. Y dispara. Bueno, Paco, el portero ha impedido que veamos el primer gol del encuentro. Ese hombre tiene un guante en la bota. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Chamberlain. Giroud. El árbitro aplica la ley de la ventaja a favor del Arsenal. Está intentando provocar el fallo del rival. La mejor manera de que no te ataque. Ojito, que pueden romper las tablas. Fuera, la pelota se va a trastocar en la madera. La lana. Hunter. Podría haber una buena ocasión. Esto puede ser gol. Gol, 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 gol. Se han adelantado en el marcador.
Mira Paco la repetición, mírala tranquilamente, porque es una pena, porque el portero estaba espectacular hasta ese momento, ¿eh? Claro, Manolo, pero no puedes exigirle que lo pare todo. No creo que esta acción ensombrezca su actuación global en el partido. ¡Abre la lata, Paco! ¡Por fin vemos un chicharrito! No consigue apoderarse de la pelota. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores, y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Sturridge. Lallana. Muy firme en esa entrada. Cada vez más cerca de la portería rival. Balón dividido tras esa entrada. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Centro peligroso que desarticula el defensa. El balón queda suelto tras esa entrada. Coutinho. Ahí puede haber una oportunidad. Le va a pegar. Rozando la cruceta. Nada hacía presagiar que este partido iba a estar tan desequilibrado sobre el césped, Paco. Parece mentira que les haya costado tanto marcar, Manolo, con la de ocasiones que han tenido, pero al final han acertado. Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. Gol del Liverpool, Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. El arquero atrapa el balón sin problemas. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10, por tanto, para que se cumpla el tiempo reglamentario. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. La defensa rival corta la jugada. Encuentra espacio. ¡Qué bien ha visto a su compañero! ¡Milner! El portero detiene el disparo. El Liverpool sacará de córner. Atención al centro. El defensa anticipa y evita el remate. Pelota al área. El defensa se hace con el centro. Se juegan, atención, los dos últimos minutos. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Y atención, vamos con otro córner. El realizador nos muestra la comparativa de saques de esquina. Sale y coge el esférico suelto. ¡Venga, todos para arriba, chavales! El portero quiere que todo el equipo se vuelque en el ataque. La tiene en el área. Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido y oficializa la victoria del Liverpool. Bueno, Paco, vamos rápidamente con un breve resumen del encuentro. Pues uno de los dos equipos ha dominado la pelota y el otro el marcador, así de sencillo. Y al final, lo único que cuenta es el marcador. Buena actuación la de este hombre hoy, pero no sé qué... Y aquí estoy hablando con el hombre del partido. Gran actuación la tuya hoy, Alex. ¿Qué nos puedes contar de ella? El fútbol es un deporte de equipo y hoy he tenido un apoyo sensacional.
Tengo mucha suerte de jugar en un equipo con tanto talento. Estoy encantado, claro. Parece que estás en muy buena forma, Alex. ¿Cuál es tu clave del éxito? Estoy arropado por jugadores muy experimentados. Se aprende bastante solo observando y escuchando. Has hecho un buen pase que ha terminado en gol. ¿Cómo fue la asistencia? Oh, todo el mérito es del gol. Yo solo le he pasado el balón. Es genial contribuir en esa jugada. Y hemos acabado. Muchísimas gracias. De nada. Adiós. Hoy has jugado un buen fútbol, Alex. Bien hecho. Gracias, Toro. Significa mucho que me lo digas tú. Ya, pero es muy importante que no te acomodes. Sigue trabajando. Siempre me he esforzado, Toro. No voy a parar. Me alegro, hombre.